Hotel, mi pequeño jardín. La Asociación de Comerciantes de Boconó. Inversiones Andicel. Bienvenidos al Tinajero Sport Bar. Tuvo como finalidad pues resaltar quizás el trabajo de los bailarines en nuestra localidad y dejar pues que las niñas y jóvenes de nuestro jardín de Venezuela pues hagan lo que saben en el escenario y se proyecten por supuesto a través de lo que les gusta hacer como es la danza. Yo espero que las niñas se animen a continuar afianzando este trabajo tan hermoso, cultural que se hace en el jardín de Venezuela y de que estoy acompañada con la reina de la danza de la categoría más digamos juvenil, que fue la categoría de las niñas con más edad en nuestro concurso el día de hoy, y además la que arrasó porque se llevó la mejor premia de la mejor puntuación, por lo cual obtuvo este premio tan hermoso como reina de la danza. Quisiéramos saber también las apreciaciones de la ganadora, qué siente, cómo es ahora el mensaje para todas estas jóvenes que también participaron, para que sigan y no decaigan en su entrenamiento, porque esto es algo de un arduo trabajo del día a día. Quisiéramos que diera tu mensaje y cómo quisiera que fuera tomada en cuenta ahora como un nuevo ícono de nuestro municipio, porque es muy importante el cargo que pues ahora pues en este debut que vas a tener de ahora en adelante, que en qué van a ser tomadas en cuenta estas mujeres. Bueno, yo tengo muchos proyectos con ellas, ojalá se puedan dar, pues todos sabemos la situación pues, que nos embarga aquí en Venezuela. Sin embargo, la idea es que nos puedan visitar en otros estados del país, donde se hace también este tipo de eventos. Y bueno, participe, porque no, todos sabemos la calidad de las bailarinas que tenemos en Boconó y eso hay que sacarlo de aquí, hay que proyectarlo. No podemos quedarnos nada más en el municipio como tal, sino que tenemos que, bueno, superar esas fronteras y llevar nuestro talento a otros estados. No solamente para que vean lo que tenemos en el Jardín de Venezuela, sino para que ellas, por supuesto, también tengan esa oportunidad que tanto se merecen. ¡Felicidades! Esperemos que nos pueda acompañar en los próximos eventos que se van a hacer en otros estados del país de la Reina de la Danza. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos también entonces a través de Boconó se ve invitar a los seguidores para que sigan informándose a través de este canal por YouTube y no olviden afiliarse a nuestras redes sociales por Twitter, Instagram y Facebook. Claro que sí, vamos a ver entonces. Estamos con Andreina Lagoa. Entonces quisiéramos saber qué te pareció el evento, qué fue lo que más te gustó y cuál fue la pasarela que más disfrutaste. Bueno, me encantó el evento y la pasarela que más disfruté fue la inventada.
¿Y qué más fue lo que más, cuál fue el baile que más te gustó? Bueno, me gustó mucho el de la que quedó de reina de la danza. Y también me gustó la que bailó música de Michael Jackson. Eso, bueno, entonces sigan sintonizándonos por lo menos. En primer lugar es Jessy Marco. Al profesor Alberto Luis González, lo quiero mucho, gracias por todo. Jason Moreno, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir y porque mi mamá me dejó la Asociación de Comerciantes de Bocono. Inversiones Andicel. Bienvenidos al Tinajero Sport Bar.